Mayavega cuenta entre sus paisajes con uno muy singular, la finca Santa Elena, el lugar que Fidel calificara de tremendo para hacer las prácticas de tiro de los combatientes que cambiarían el curso de la nación. Transcurría el mes de junio de 1953 cuando Mario Hidalgo Gato propuso su finca, ubicada en Los Palos, Nueva Paz, para los preparativos de la lucha que perseguía derrotar la sangrienta tiranía de Batista. Hasta el 19 de julio de 1953, el hoy Monumento Nacional sería testigo del entrenamiento de unos 60 hombres en las últimas y más importantes prácticas de tiro y de comando que garantizarían las acciones del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Los entrenamientos fueron conducidos por el propio Fidel. La discreción del lugar favoreció el despliegue de la preparatoria. La generación del centenario, que no dejó que murieran las ideas del maestro, estuvo entre un pueblo que hoy se honra de que su finca Santa Arena, sea parte de la historia de Cuba. En Mayabeque, Jensi Rivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.